En este vídeo vamos a seguir con el reloj 1200, que ya nos funcionaba todo, pero ahora le vamos a añadir una pantalla. Para ello necesitamos hacer un par de modificaciones en el programa. Bueno, empezamos en escribir hora. Vamos a añadir que lo podamos hacer desde una marca que llevaremos a la pantalla. Esta será la M5.0. Vale, cambiar nombre, que la llamaremos escribir hora HMI. Ahí está. Por otro lado, esta variable va a ser una variable que va a estar en el reloj. Es decir, que la podamos modificar desde nuestra pantalla. Entonces le decimos agregar fila, la añadimos y se va a llamar alarma. O la podemos llamar de otra manera, vamos, la idea es que lo podamos hacer desde una pantalla. Y en este caso serán las 12. Le voy a poner este valor por defecto, luego desde la pantalla puedo poner cualquier valor. Creo que del programa lo tengo todo hecho y empiezo con la pantalla. Le digo agregar dispositivo, una pantalla, 7 pulgadas, basic. Le digo aceptar, venga. Me está creando la pantalla. Que se conecte con este autómata, le digo siguiente y no le hago nada más porque no necesito nada más. Vale, finalizar, así me crea esa imagen. Y antes de que se me olvide, voy a transferir el programa al autómata porque luego a lo mejor me pongo a probar y se me olvida por completo. Solo le he hecho dos modificaciones, así que lo dejo cargado y así si me da algún error el programa, pues ya averiguo qué me pasa. Finalizar. Vale. Ya lo he transferido. Entonces estoy en la pantalla, empiezo ya aquí. Bueno, el campo fecha y hora se puede sacar de varias formas. De dos en concreto. Una es esta. Vale. La voy a llamar hora de sistema. Hora sistema PLC, de acuerdo, esta será la hora local. Vale. Y tengo la del sistema, la hora local, la hora nueva. Vale, y ya estaría. Si vengo aquí a propiedades, como veis me deja elegir, pero si yo quito la pestaña, me deja poner aquí la variable que yo quiera, ¿vale? Pero he dicho que hay otra forma más de hacerlo. Pues es este campo, lo voy a poner aquí, lo voy a borrar después, lo voy a hacer de esa manera. Simplemente le digo aquí fecha y hora, o hora, o lo que quiera, si quiero fecha, fecha, si quiero hora, hora, si solo quiero la hora, le digo la hora, ¿vale? Y puedo también utilizar las mismas variables de reloj. O sea, funciona igual que este otro campo. En este caso tendría que venir a los objetos de objetos no a bloques, ¿vale? De reloj. Y veis que me deja seleccionar igual. Por ejemplo, si le pongo la hora local, se puede hacer de una manera u otra, lo que sea más cómodo, ¿vale? Sí, eso, pues como veis, aparece igual, no hay distinción. Lo único que cambia que en este
Esto es diferente, pero funciona igual, entrada, salida igual. Y este pues es un poco diferente, pero funcionan los dos, dan el mismo resultado, ¿vale? Luego borro y sigo poniendo, necesito más campos, la hora de sistema, la hora local, la hora nueva, pegar, alarma. Vale, necesito más y más. Y ya está. Esta sería Valle. Y punta. Subo esto para aquí. Un poco para que me quede más centrado, ¿vale? Y ya tengo lo que son las horas. Ahora las configuro todas. Entonces, vengo aquí y le digo, esta quiero que sea fecha y hora. Vale, pues selecciono de dónde quiero que salga. Sistema. Pues ese. Esta otra, la local. Pues esa. Esta otra. Le quito eso y ahí y vengo aquí, me pongo y en el reloj, ¿vale? Nueva, lo he hecho para que veáis por si os habéis perdido, ¿vale? Sigo. La alarma. La misma historia, pero solo quiero, este hay un error, solo quiero la hora. Esta solo quiero la hora también. Y esta solo quiero la hora también, ¿vale? Entonces ahora sí la selecciono y ahora entonces esa es la hora de alarma. Hora de alarma. Esta es la hora. Valle. Y esta es la hora punta. Vale, ya están. No sé si me habré olvidado algo de las horas. Ahora empiezo con los bits. Pongo aquí uno. No, me he equivocado. Un botón, quiero. Este. Lo llamo escribir hora. Vale. Y este le voy a poner escribir hora HM. Vale, y entonces este sí que lleva evento. Es al pulsar, activar bit. Activar bit, la variable HM y al soltar desactivar bit, vale, un evento también, apariencia, aceptar. Escribir HMI 1 y verde. Vale. Vamos a borrar. ¿Por qué no me lo deja borrar? Ahora. Entonces, aquí abajo,
Voy a poner bomba, vale, animaciones, apariencia, bomba, no está la variable todavía seleccionada, entonces variable bomba, agregar cuando se ponga 1, que se ponga en verde. Ahora copio esta. Bueno, primero la intento colocar bien ahí. Bueno, aquí está bien. Copiar, pegar. Esta va a ser la alarma. Alarma horaria. Vale, y aquí alarma pongo, ¿vale? Y voy a poner otra. Ahí. Otra, pegar. Que esta se va a llamar escribir hora, pero es la entrada, ¿vale? Escribir hora. Pero cuando yo pulso la entrada, por tanto no le tengo que poner evento, lo que tengo que cambiarle es la variable. Escribir hora y aquí escribir, no, escribir hora. Necesito la variable esta. Entonces, esta es la bomba, esa es la alarma, esta es escribir hora secas. Y esta es escribir hora HMI. No, lo voy a subir un poco más. Ahí mismo. Vale. Y esta sí que tiene un evento, porque necesito... Vale. Eso funciona. Voy a copiar esto, no, este campo, y voy a trabajar solo con la parte de la hora, que me será más fácil meter la hora, ¿vale? La pongo ahí al lado. Y esta es hora nueva. En este campo está todo. Y en este campo, no sé por qué no me lo pone bien. Vamos a ver que lo baje un poquito. Solo la hora. Pero es hora nueva igual, ¿eh? Es la misma variable. Hora nueva, hora nueva. A esta he sacado todo, fecha y hora. Y aquí solo le saco la hora. Porque puedo decidir qué hacer y qué no hacer. Pero hay una historia. Esta es entrada-salida. Esta también es entrada-salida. Y esta es entrada-salida. Entrada-salida. Y esta es entrada-salida. Es decir, estas tres las puedo escribir. Bueno, mejor dicho, estas cuatro. 2, 3 y 4. Esta también es entrada-salida y esa es entrada-salida. Pero estas dos solo es. Solo quiero leer lo que captura el autómata, lo que tiene el autómata. Y yo creo que con esto tengo ya toda la pantalla. Vamos a ver si funciona. Aceptar. Bueno, de momento se comunica bien
con el autómata, pero voy a colocar esto bien. Que quede... No, quiero que se... Ahora sí. En la medida de lo posible que quede bien. Vale. Arrancamos la pantalla. Y bueno, por el momento me captura la hora local, la hora de sistema, la hora local. No coincide con la pantalla porque la pantalla no tiene horario de verano, no distingue horario de verano. ¿Vale? Porque yo sí que tengo... No es que no distinga hora de verano. Hace el cambio, pero mi ordenador tiene las 18:11, ¿vale? Pero el ordenador no lo coge. Entonces, ¿cómo sé que no lo coge? Venimos aquí y antes de seguir... Claro, porque diréis que había ido pensando, sabía que no lo cogía. Aquí le damos establecer conexión y le digo escribir. Ahora sí, la ha cogido. Vengo a la pantalla, las 16:11. Digo, la hora de sistema son 2 horas menos que lo que tiene mi ordenador. Mi ordenador tiene las 18:11, las 16:11 y las 17:11 es lo que pone la pantalla. ¿Qué tendría que ir? Tendría que ir aquí, si no quiero que haya esta diferencia, vengo aquí a la plantilla y lo modifico. ¿Vale? Pero antes voy a probar el programa y luego si eso lo modifico. Y si no lo modifico y se me olvida, tampoco pasa nada. Porque lo importante es aprender a capturar las cosas. Vale, entonces, antes de que siga, le voy a poner la fecha aquí bien. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que es las 15. 5 y 2020. Y por ejemplo las 10 le voy a poner. Vale, como veis es el mismo campo. Entonces yo puedo escribir hora con la pantalla y ya he cambiado la hora. Se me ha activado la bomba porque está en horario valle. Vale, dije que el horario valle estaba entre a partir de las 22 horas, vale, hasta las 11 de la mañana. Por tanto, le he puesto las 10 de la mañana y por eso me lo ha hecho bien. Si ahora, en vez de poner las 10, le pongo las 11, por ejemplo. Pero ahora le voy a dar desde la entrada. ¿Vale? La ha cambiado también. Y se ha apagado, ¿vale? Como veis. Por tanto, funcionan las dos. Voy a ponerle las 2 de la mañana para que veáis que funciona. Y veis, se ha activado. Vale, eso va bien. Ahora voy a poner las 11. Voy a probar la alarma. 11, 59, 50. Recordar que le puse que a las 12 de la mañana activara la alarma. La quito, se ha quitado esa y ahora está contando. Sí, 59, 56, 57, 58, vale. Y ha saltado la alarma. ¿Cuánto? 30 segundos. Hay 30, quita la alarma. Esto en vez de ser 30 segundos podría ser una hora o lo que quisiera. Yo es que lo he puesto así para que se vea. Comprobamos que realmente se apaga la alarma. Hay 30, cuando cumpla hay 30, se apagará la alarma. 26, 27, 28, 29, 30 y apagada la alarma. Por tanto, funciona todo perfectamente. Voy a parar un momento. Bueno, estoy aquí de nuevo y ahora lo que voy a hacer, voy a cambiar esto. Como lo cambiaría si quisiera que coincidiera con esta hora, pues simplemente le diría que apareciera la hora local en la plantilla. Entonces, vengo aquí a imágenes. No, a raíz no.
a imagen general. A la imagen de la plantilla. Entonces, en la imagen de la plantilla, pues básicamente es eso, es un hora. Te puedo decir hora de sistema no. Si vengo y le digo aquí en el reloj, le digo que sea la hora local, ¿vale? Le doy a guardar. Ejecuto la simulación. Y ahí lo tenemos. Ya coinciden las dos, ¿vale? Ese es un truco para que te funcione bien. Y bueno, ya habéis visto, poco más hay que ver. Vamos a cambiar la hora por curiosidad. Entonces, como puedes poner lo que quieras realmente, pues lo cambias a tu gusto. A ver, la 1 de la mañana, por ejemplo. Y bueno, salta la bomba, ¿vale? Yo creo que ya está todo probado, así que, bueno, pues he acabado el vídeo.